Cuando atraviesa nada los valles, nos convierten en oasis, como si la lluvia temprana nos cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver al Dios en Sion. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Vale más de un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero un umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Porque el Señor es el sol que escudo, el que da la gracia y la gloria. El Señor comunica su palabra a los de conducta intachable. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Segunda lectura. Lectura de las cartas del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y lo tomó la condición de esclavo, pasando por uno de los tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.